días 27 de febrero, 3 de marzo, 11 de marzo, 27 de marzo, 21 de abril y 24 de abril de 2015. Si hay alguna observación, si no, la corporación se da por enterada. Y seguimos también en el otro pleno que hay que convocar a continuación, que es una sesión conjunta de las comisiones de pleno, de todas ellas, que tienen diferentes aprobaciones de actas y, bueno, están detalladas en el orden del día, son infinitas, la verdad. Por tanto, en las comisiones se suele votar. No sé si algún corporativo desea que mantengamos ese procedimiento, también, si no, nos damos por enterados y queda, por tanto, todas las actas de este mandato hasta el 2015 aprobadas. ¿Es así? ¿Sí? ¿Alguna cuestión adicional? ¿En qué punto del orden del día estamos? No hay ruegos y preguntas porque es extraordinario, por eso pregunto. Por eso, quiero saber si tenemos... ¿Queréis hacer un turno de portavoces? Venga, señor Fernández Pinedo. Sí, no vamos a sacar acta de esto, pues no habría que convocar otro pleno adicional. Muy bien. Bueno, investiga de San Ure Batizan de la Ureza de la Urtez, Gure Iriko Gasteizko zinegotziak izatea. Eta, uste zentzu horretan, zerbitzu publikoa denez, ba, alegindu garela, gure aletxoa jartzen Gasteiz eta gizarte hobeago eta justoago baten alde. Eta era berean, suerterik onena, opa nahi dizuet, gainontzeko guztiei, batzu jarrituko duzuen hoi, eta baita ere beste zereginetara joango zaetenei, eta gelitu nahi dugu ere bai, gure eztabaideen gainetik, ba, bueno, uste dut gai askotan, gai izan garela, elkarlana egiteko eta proiektu Gasteizerako proiektu interesgarriak ateratzeko. Eta horrekin gelitzen naiz. Beraz, bueno, en castellano, bueno, ha sido un honor para todos nosotros el haber sido concejales de nuestra ciudad de Gasteiz durante estos 4 años y entendemos, estamos contentos por haber trabajado y por haber hecho nuestra pequeña aportación para una sociedad y una ciudad más justa y más solidaria. De la misma forma, queremos desear la mayor suerte posible a todos los compañeros que hemos compartido estos 4 años y queremos quedarnos con, por encima de las discusiones y algunos malos momentos que hemos podido tener, con que creo que hemos sido capaces de trabajar en común y de sacar proyectos para una ciudad mejor. Y con eso nos quedamos. Eskerrik asko. Bien, bueno, Gustavo, y buenos días a todas y a todos. Bueno, lo primero, decir que, bueno, voy a dejar en herencia algo, que es la veteranía, es decir, dejo de ser el concejal veterano de esta corporación y a alguien le tocará disfrutar, no sé si de ese honor, pero en todo caso un título de esos, pues bueno, para esas reseñas, ¿no?, que a veces se hacen en los medios de comunicación. Bueno, decir que de estos 24 años evidentemente me voy a quedar con lo mejor, sin duda alguna. Ha habido momentos muy bonitos, otros desgraciadamente muy tristes. Triste, yo la única vez que he llorado en este pleno fue cuando asesinaron a Fernando Buesa y a Jorge Díez. Y en otros no he llorado, pero hubiese llorado en este caso de emoción, que es uno, evidentemente, cuando tuve el honor de ser designado alcalde de la capital de Euskadi, y evidentemente el otro, cuando una representación de todos los grupos del ayuntamiento nos trajimos el premio Green Capital de Estocolmo, ¿no? Sin duda alguna, en esos dos momentos yo creo que se puede representar perfectamente los momentos más bonitos y los mejores recuerdos que me llevo de estos 24 años. Tengo que decir también que no pensaba que iba a vivir
en la vida política activa, el momento tan importante que tuvimos ya hace unos años, poquitos años, de recuperar la posibilidad de ir tranquilamente por la calle y ejercer la política en libertad. Quiero agradecer, en estos 24 años, casi la mitad de ese tiempo he tenido que llevar escoltas. Quiero agradecerles porque en esos casi 12 años me cuidaron bien. De hecho, estoy aquí. Y espero de verdad, os lo digo con todo cariño, por supuesto con todo respeto y con el corazón en la mano, que ese proceso que todavía tiene que terminar, de culminar, lo llevéis entre todos y entre todas con éxito. Y que podamos decir un día que efectivamente todas las páginas de ese pasado han conformado ya el escribir una nueva historia para la sociedad vasca y en este caso con especial cariño para el conjunto de la sociedad vitoriana. A todos y todas los que os quedáis y las que os quedáis, os deseo mucha suerte, que acertéis en las decisiones que vayáis tomando, al margen de que los debates, como decía Quique, es inevitable que cuando vives esta ciudad y los intereses o la defensa legítima que cada uno interpreta de la sociedad vitoriana, de los vitorianos y vitorianas, haya pasión y a veces encendimiento, ¿no? Si me permitís la expresión. Pero yo creo que eso también es sano, porque eso quiere decir que no somos robots ejerciendo la política, interpretando lo que la ciudadanía está esperando como respuesta, en este caso de su institución más cercana, que es el ayuntamiento. Y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en este caso a Javier, le deseo en lo personal, ante el anuncio de su enlace el próximo mes de septiembre, te deseo mucha felicidad, Javier, a ti y a Chema. Y me vais a permitir que las últimas palabras sean dirigirme al conjunto de la sociedad vitoriana para decir algo tan sencillo como muchas gracias por haberme dado la oportunidad de ser el alcalde de la capital de Euskadi y pido disculpas al conjunto de la sociedad vitoriana por los errores que seguro que he cometido. Espero que se interprete, y ese es mi principal deseo, que los errores que he cometido han sido errores desde la buena fe, nunca con maldad o con la intención de dañar a nadie y a nada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lazcoz. Más intervenciones, señor Urtaran. Eskerrik asko, presidente jauna, egun on guztioi. Bueno, gaur bukatzen da legealdi hau. Hau da azken osoko bilkura. Eta Eusko Alderdi Jeltzalearen partetik ere ore bat izan da zuokin guztiokin partekartzea azken lau urte hauetan, bakoitzak bere iritziarekin, bakoitzak bere ikuspuntutik, baina denok pentsatu egin dugu Gasteiz irian eta Gasteiztar guztiongan, ez? Eta azken finean helburu bera dugu denok, esaten duan bezala bakoitzak bere iritziarekin eta ikuspuntutik, baina helburu bera dugu eta da Gasteiz eta hemen bizi garen pertsona guztiak. Idoia, Elena, que sois las compañeras del Partido Popular que abandonáis este año el escaño, pues desearos lo mejor. A ti, Idoia, desearte hoy feliz cumpleaños, Orionak, porque sé que es tu cumpleaños y bueno, pues que ha sido un placer también poder contar con vosotros, igual que Quique, Itziar y David, que en este caso la bancada de H. Bildu, pues ahora habéis decidido emprender vuestro camino profesional y político por otras lides, al exalcalde de Vitoria-Gasteiz, al señor Lazcoz, Pachi, a Juan Carlos, nos falta Maite, pero también y a Marian, pues desearos la mejor de las suertes también de aquí en adelante. Y qué voy a decir yo de mis dos compañeros, de Álvaro, mi escudero, Álvaro Iturricha, de Blanca Guinea, que ha sido un auténtico placer y una auténtica suerte poder contar con vosotros dos también en estos cuatro años o durante estos cuatro años para poder trabajar por Vitoria-Gasteiz, que es lo que nos mueve al fin y al cabo. Y a todos, pues, desear la mejor de las suertes ahí donde estemos
y también a partir de mañana la nueva legislatura que comienza. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Urtaran, señora Garmendia. Gracias, alcalde. Buenos días a todos. Bueno, pues este momento temido llegó. Lo digo temido porque yo tengo cierta tendencia a emocionarme, espero hacerlo sin despedirme sin emocionarme, ¿no? La verdad es que es un cumpleaños muy distinto de todos los demás, porque despedirse hoy de 12 años de trabajo en el ayuntamiento, pues bueno, la verdad es que es una sensación, bueno, pues agridulce, ¿no?, de alguna manera. Yo, para mí lo que más destacaría es el hecho de que la ciudad me haya dado la oportunidad de trabajar en servicio de la ciudad, de los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz, desde ese punto de vista dar las gracias a los que me han permitido hacerlo, que ellos ya saben quiénes son, y espero haberlo hecho lo mejor posible. La verdad es que el trabajo, pues siempre intentas hacerlo de la mejor manera posible, poniendo todo de tu parte. Y quiero agradecer también al equipo que me ha acompañado durante todos estos años en conseguir ese proyecto de Ciudad Más Verde, en el que he puesto todo mi empeño desde allá en el año 2005, cuando llevé la cartera de Medio Ambiente por primera vez. Yo no me voy a despedir, porque estoy segura de que todos nos vamos a volver a ver en algún sitio alguna vez. Y bueno, pues lo único que quiero añadir es eso, ¿no? Que agradezco a todos los que me han dado la oportunidad de pasar por aquí, que ha sido un placer servir a la ciudad, que ha sido un placer trabajar en esta casa. Me llevo muy buenos recuerdos, muy buenos amigos. Prefiero olvidar, que además tengo cierta tendencia natural a olvidar esas cosas, los momentos malos, que también los ha habido, aunque de todo se aprende, de eso también. Y nada más. Gracias a todos, y a los que se quedan, pues suerte, y que se tomen las decisiones adecuadas. Gracias. Muchas gracias, señora Garmendia. Yo solo quería referirme, me vais a perdonar los corporativos que nos vamos a ver mañana, pero me gustaría especialmente referirme a los corporativos que han formado parte de este mandato y que, por diferentes razones, no van a continuar en la actividad pública, o por lo menos en este momento. A todos ellos, de todas las formaciones políticas, les quiero agradecer la dedicación que han tenido con el compromiso con Vitoria, que yo creo que es lo más legítimo que se puede hacer en este ayuntamiento, defender los intereses, cada uno desde su idea y concepto de lo que es la ciudad. Creo que en la política, con mayúsculas, seguramente lo más gratificante es ejercer lo que algunos llaman la política más humilde, que es la municipal. Yo creo que es una cuestión absolutamente gratificante, satisfactoria y llena de momentos para recordar. Así que a todos los que han formado parte de esta legislatura y no van a estar, mi agradecimiento personal, y me vais a permitir los demás, pero en concreto al señor Lazcoz, por su condición exalcalde, especialmente también esa mención expresa y su reconocimiento, porque la ciudad la hacemos todos, pero los alcaldes en la democracia tienen un peso específico y él ha sido uno de ellos. A los demás corporativos, a los que nos vamos a ver mañana mismo, también desearos toda la energía del mundo para continuar cada uno desde su punto de vista defendiendo lo que considera mejor para Vitoria, y si se me permite la invitación, tratar de repetir lo que yo creo que ha sido un cambio importante en estos últimos años, y es la posibilidad de dejar la puerta abierta a entenderse entre todas las formaciones políticas, porque Vitoria es plural, hay que entenderlo así, y si se tiene esa manera de ver la ciudad como plural, también se debe reflejar en los acuerdos que se producen en este pleno cada viernes tercero de mes. De manera que para mí eso sí que es una cuestión también relevante. A todos los que han formado parte de las cuatro formaciones políticas en el gobierno o en la oposición, creo que han puesto muchísima muchísima carne en el asador para conseguir eso, y a todos los que no están mañana y los que nos vemos las caras mañana, a todos gracias por el trabajo prestado. Levantamos la sesión.